supervillano, ex supervillano Brook. Cuando Thatcher decidió que se acabó, los tres pues nos dice que, que hagamos lo que consideremos oportuno, que para nosotros esto y... Son los barrios donde están las mujeres de la vida, donde antiguamente eran las cortes. Ahora ha ido cambiando bastante y ahora... Más que nada está por la inmigración, han cogido la mayoría de los comercios. Bueno, pues yo soy John Carrera, tengo ahora 70 años y pues, desde la fundación de Comisiones Obreras y de la aparición de ETA, yo sigo de ETA y luego pues fui condenado al proceso de Burgos y luego pues he sido pues... un militante de izquierdas, en todos los sentidos, todo lo que he podido, y hoy también soy un militante de izquierda. Antiguamente esta era una zona siempre muy visitada. Esto con las siete calles era lo más visitado de todo Bilbao. Aquí todos de chavales veníamos por esta zona, primero las siete calles a merendar o comer y tal, y luego pues venías por aquí a chiquitear y todo ese tipo de cosas. Bueno, me llamo Pedro Santisteban. Yo también voy a cumplir 70 años, este año precisamente, y soy nacido en la zona minera de Vizcaya, que a la zona de Gallarta alrededores, que ha conformado todo mi desarrollo y mi evolución política y humana a lo largo de estos 70 años. Entonces ahora aquí te tienes que meter a la izquierda. Y de ahí es donde sale el tren hacia San Sebastián. Tírate a la izquierda rápido. A la derecha. Digo, a la derecha. Es que yo como soy zurdo, y encima me apellido izquierdo. Tengo esa mala suerte. A partir del año 65, las comisiones obreras se van estabilizando en base a esos factores de semilegalidad y clandestinidad. A veces se hacían grandes concentraciones en el monte, como fue en el año 67, la mina del Alemán, que fue aquí una reunión en un monte, en una vieja mina abandonada, en que asistimos unos 600 miembros ya de las comisiones estables y fueron detenidos unos 300. Algunos que éramos más jóvenes escapamos por el monte, pero otros detuvieron a unos 300. Y en aquel momento, esos 300, como era una reunión clandestina, tenían multas gubernativas que iban desde las 2.500 pesetas a 10.000 pesetas, que en aquel momento 2.500 pesetas suponía un mes de cárcel y 10.000 seis meses de cárcel. O sea que... Luego, además, Vizcaya, toda la zona de Vizcaya, más que nada siempre ha sido más bien socialista, sobre todo toda la margen izquierda. Lo que pasa que los comunistas en su tiempo pues conseguimos arrastrar bastante a raíz de la transición, ¿eh? A raíz de, mejor dicho, no de la transición, de la posguerra, porque claro, desapareció verdaderamente UGT, y verdaderamente los únicos que batallaban dentro de lo que es el contexto de las luchas obreras era la gente del Partido Comunista con otro tipo de gente. Se consiguen los primeros convenios colectivos con una represión enorme. El franquismo acude a la figura de la represión de la cárcel, pero también a las deportaciones masivas. Ojo, que es una figura que en España... no está muy aclarada ni reivindicada. Ni estudiada. Ni estudiada, porque había en fábricas de una plantilla, yo recuerdo en Vasco Vilcos, de una plantilla de 6.000 trabajadores, 2.000 eran deportados por toda España, a pueblecitos donde nadie sabía nada. Pero
la gente tenía que vivir allí en condiciones de extrema miseria, porque no les facilitaba ni a ellos ni a la familia el salario que perdían. Y de hecho es un feudo socialista, ¿eh? Sobre todo la margen izquierda, y eso que van perdiendo bastantes votos, porque al final empieza a entrar también, la gente empieza a aceptar el nacionalismo, la gente de fuera también. Es que es algo que está ahí. Las nuevas generaciones de los que han estado, que han sido migrantes, empiezan a aceptar el nacionalismo y a considerarse más vascos que los verdaderamente nativos vascos. Y muchas fuerzas de izquierda en aquel momento, junto al Partido Comunista, empiezan a impulsar ese sí. movimiento obrero. Incluso de tipo religioso, gente, sí, sí, grupos, de, grupos sí. acción, de acción católica, católica de la acción OAC. Católica, la OAC, que participaban. Y yo concretamente, yo no era del Partido Comunista, yo estaba, pues era un militante que yo militaba en ETA, yo estando militando en ETA, yo he sido militante de ETA hasta el proceso de Burgos, y siendo militante de ETA hacía todo eso, porque los militantes de ETA estaban ahí. Yo lo entiendo claramente, ellos lo único que están buscando es la independencia. Y entonces anteriormente lucharon por derrocar a Franco en su principio, y luego después por buscar dentro de un sistema que había cambiado la democracia, pero que esa democracia no les daba, pues se dedicaron a hacer lo que han hecho siempre, ¿comprendes? A sentirse guerrilleros del nacionalismo y a tratar de hacer las cosas por medio de las armas, buscando siempre esa salida. Ellos han estado buscando esa salida y al final pues mucha gente les ha aceptado esa salida, y eso es lo que ha ocurrido ahora, que al final, como la gente está muy desencantada de todo lo que ha ido ocurriendo con la nueva democracia y con todo esto, y luego además como aquí en Euskadi al final la gente se desencantó mucho del Partido Comunista por aquella salida que se tuvo en su momento. Es que aquí verdaderamente no se le entendió a Carrillo cuando quiso hacer las cosas que hizo. Y entonces jodió bastante al Partido Comunista aquí. Porque verdaderamente el Partido Comunista tenía mucha fuerza aquí, pero lo acabó de fastidiar cuando Carrillo aceptó el cambio de la transición y aceptó con Suárez lo que aceptó de cara a que dieran permiso al Partido Comunista para estar libre, para actuar libremente, sin saber lo que eso iba a perjudicar políticamente, la pérdida política que se iba a tener dentro del contexto de Euskadi. Porque no se puede salir en Euskadi, después de todo el mal que ha hecho la Guardia Civil en este país y los grises, salir diciendo que hay que tratarles como hermanos. Y Ormazábal, que era entonces secretario general del Partido Comunista en Euskadi, lo tuvo que decir en la Feria de Muestras. Y lo dijo la Feria de Muestras, y ahí estaba la Dolores Ibarruri, estaba Carrillo, y fue una desbandada de gente cuando en cambio estaba la plaza, todo lo que era la Feria de Muestras estaba a tope de gente, pero en cuanto se dijo eso de que de la Guardia Civil y tal, todo derecho tú para abajo, ¿eh? Se llegó a un pacto que verdaderamente no fue preguntado a las bases. Y cuando no se preguntan las cosas a las bases, pues ocurre lo que ocurre. Vamos a ver si puedes aparcar donde están aquellos, porque la cosa está aquí, a este lado, y aquí están bandas. Mira, estas bandas. Toda esta es la zona que yo te digo. Y se consiguen en grandes fábricas una amplia representación de cargos que se llamaban enlaces y jurados de empresa, que son propios de los trabajadores, que son propios de esa arma que están haciendo, que son las comisiones obreras, pero que están al servicio de los trabajadores y que encabezan en algunos casos potentes luchas, como fue la de bandas de Echevarri, que duraron 8 meses la huelga de bandas en Echevarri y concitó una solidaridad inmensa en Euskadi y en España. La huelga de bandas es uno de los
referentes más grandes que tenemos en Euskadi con el movimiento obrero. Está cerrado. Porque nosotros, cuando empezamos a enmendar la lucha, verdaderamente no estábamos organizados como comisiones obreras, sino éramos un grupo de trabajadores de la empresa que nos habíamos juntado para hacer, y entre ellos, pues había alguno que era del Partido Socialista, o que tenía sus ideas socialistas, otros que pertenecíamos al Partido Comunista, y otros que eran católicos, o sea que... En esa época es obvio que está creciendo un movimiento obrero bastante poderoso, ¿no? Clandestino, entonces hay que represarlo. Entonces, sí. Podemos contarme un poco más de la represión, y también has mencionado el consejo del proceso de Burgos también. Bueno, la represión fue brutal. Cuando empecé la universidad a hacer cosas de tipo cultural y cosas obreras, pues yo sabía lo que estaba jugando, porque en fin, eso era el sentido común, y continué. Yo fui de ETA y trabajé en ETA, y fui detenido y fui condenado en proceso de Burgos, pero yo no era violento, yo no he hecho absolutamente ningún acto violento en la vida, nunca, pero absolutamente nunca. La idea que tenéis de ETA es absolutamente... La inmensa mayoría de la sociedad tiene una idea absolutamente equivocada de lo que es ETA en los primeros años. Y os contaré lo que pasó en el proceso de Burgos. Sí. El proceso de Burgos es un intento de Franco y del franquismo. Juntó a 16 personas que consideraron cabecillas en ese movimiento para sentar un escarmiento, y ser un escarmiento con ejecuciones y dejar, vamos, descabezar completamente. Y eso fue el proceso de Burgos. Y la prueba de todo esto es, la víspera de comenzar el proceso de Burgos, ETA, en fin, había, ETA estaba dividido, los que querían hacer actividades armadas minoritarias y todo eso, y otros que no queríamos nosotros. Y los que estaban defendiendo que había que hacer actividades armadas, secuestraron al cónsul Bale. Cónsul Bale era un cónsul alemán en San Sebastián, y lo secuestraron. Y nosotros nos enteramos inmediatamente, porque teníamos buena información a pesar de estar en la cárcel, y cuando nos llevaron el día del juicio, el 3 de diciembre de 1970, que comenzó el juicio, nos llevaron todos, a los 16, a un sótano de la Capitanía General de Burgos, y ahí nos juntaron los 16. Y planteamos inmediatamente la discusión y la toma de posición sobre el secuestro del cónsul Bale. Discutimos entre todos y algunos decíamos que teníamos que tomar una posición condenatoria, en fin, que no estamos de acuerdo el secuestro del cónsul Bale. Porque lo importante era la movilización de la sociedad, era la huelga general, y precisamente obstaculizaba para eso. Y sobre todo, que ese método individualista de acciones violentas que acarrean sufrimientos que, vamos, brutales, o sea, nosotros no estábamos por esa vía. Igual sí que se ha notado que ha ido muriendo poco a poco esta empresa, en el sentido de que en los años que estás hablando tú, aquí había 3.000 personas trabajando y ahora quedamos 230. Claro. Esto ha sido una enfermedad que nos ha ido... Podemos asimilar a una enfermedad que ha ido comiéndose poco a poco la empresa hasta que ha quedado lo que ha quedado. Para el gobierno, las acciones de tipo terrorista han venido muy bien para justificar la represión. Vienen muy bien. Y era nuestra tesis también, cuando dijimos que el secuestro del cónsul Bale le daba argumentos al franquismo para ejercer la represión contra la sociedad. El gobierno, con nombre de luchar contra ETA, ha hecho verdaderas barbaridades. Ha hecho barbaridades. Se ha matado en los controles a la gente en la calle,
y han quedado como si fueran de ETA. Se han matado gente, vamos, por ejemplo, el asunto de Lasa y Zabala. Lasa y Zabala son dos chavales que no estaban ni en ETA ni en ningún sitio. Les cogen, les llevan, les torturan hasta el extremo y se dan cuenta que ya no pueden soltar. Entonces les cogen, les llevan a Alicante, les matan allí, echan el cal y se ha acabado. Yo suelo decir, y lo he dicho en el Parlamento Vasco, delante de todo el mundo, quien ha hecho más militantes de ETA en Euskadi, sin ningún género de dudas, ha sido Galindo. Sí. Lo he dicho yo y lo sigo repitiendo, porque cualquier persona que pasaba tuviera algo que ver o no tuviera nada que ver, después tenía muchos boletos para hacer barbaridades, por las barbaridades que pasaban en sus manos. Lo que pasó por otro caso muy importante era un chofer de los autobuses de San Sebastián. Era absolutamente una persona que no tenía nada, que políticamente no estaba con nadie. Le confundieron, le llevaron, le torturaron y murió. Entonces lo cogieron, le llevaron al río y dijeron que se iba a escapar y se ahogó en el río y lo encontraron en el río. ¿Se trata de nuestra lucha? Se trata de que la cooperativa ha cerrado. El grupo quise hablar demasiado. La cooperativa Favores de Cerdos Domésticos ha venido a presentar un concurso de acreedores por la situación financiera que se encontraba y nos hemos visto en la calle. Y de momento, pues todavía estamos luchando para ver si hay posibilidad de salvar esta parte de la cooperativa. Yo exactamente estuve 9 días en la comisaría. 9 días en la comisaría y comí 9 bocadillos pequeños de mortadela en los 9 días. 9 bocadillos pequeños. Yo tengo todavía aquí cicatrices. Tengo aquí mismo, puedes ver, y aquí también, y tengo más cicatrices de la cárcel que, en fin, que me durarán toda la vida. Cicatrices reales, no es cicatrices de cabeza. A mí me torturaron, vamos, en fin, yo 2 veces perdí el conocimiento y aparecí después, me desperté y me aparecí en un sitio diferente donde me estaban torturando. 2 veces. Ahí, a mí me interrogó José Sainz. José Sainz en ese momento era el jefe antiterrorista de todo el Estado español. Un hombre que pesaba 120 kilos. Y cuando me llevaron y me dijeron, me hicieron un careo con el otro, ¿quién es este? Y el otro dijo que no sabía mi nombre, pero que conmigo se había reunido. Yo estaba detrás de la... Yo estaba de pie, él estaba sentado, yo tenía una butaca grande detrás. Me dio una con toda su fuerza y me tiró detrás de la butaca, y yo esposaba atrás, y así, al suelo. Pues yo, en fin, todas las veces él y su equipo me interrogó. Y muchas de las torturas son las torturas en la mesa, los grilletes, los golpes. La que más he sufrido yo, la tortura, ha sido tumbar en una mesa así, boca arriba. Bueno, ya para que si quieres, así. Las esposado así esposaba atrás. Ponía los pies encima de los grilletes, los pies, y saltaban. Así, bra, bra, y bra, y bra. Y las heridas, yo tenía estos cortados de los grilletes. Y luego, la columna y la espalda, eso te queda absolutamente destrozado. Y esa tortura me practicaron muchísimo. Luego también había otra serie de torturas de golpear, o sea, de esposarte atrás y luego hacerte andar, y de vez en cuando te ponía el pie y te tiraban, y con la cabeza y con todo te caías, y luego te machacaban ahí a golpes.
cuando estabas en el suelo te pisaba, te machacaba, cosas de esas. Bueno, sí. Bueno, esto es no porque esto es una... algunos no habían nacido. Yo ya te digo, tenía 8 años y si recuerdo, pues eso, no salgas a la calle y tú, cuanto más te decías que no salieras a la calle, más querías ir a ver lo que pasaba. Y yo vivía ahí enfrente de la estación del tren de la Renfe, sí. Y ahí muchas carreras he visto desde casa, muchas carreras de la policía, pedradas, sí. Ahí he visto... Claro, no vas a ver. Porque es que ya te digo, nosotros nos reuníamos aquí en la iglesia, y estábamos de Firestone, estábamos de Plástica, estaba Edesa, estaba también esa de Vázquez, también estábamos toda una serie de gente que habíamos creado como una especie de equipo de lo que era Basauri, pues para defendernos en contra de la situación que estaba planteada aquí, porque esto era un país que verdaderamente parece que estábamos todos agarrotados. Y entonces creamos eso, ese grupo de gente, para defendernos. Y íbamos a las empresas cuando trataban de despedir a alguno, y alguno tiene que recordarse que hemos ido a algunas empresas, íbamos a algunas empresas, 3 o 4, y decíamos, como esto ocurra que usted despide aquí a gente, íbamos así, a pecho descubierto, como despidas a alguien, mañana automáticamente venimos aquí no te entran. Amenazándoles, tenías que amenazarles a ellos. Y estuvimos aquí haciendo eso. Que vosotros en estos momentos también estáis haciendo parecido. No, bueno, es diferente porque claro, hoy claro, el problema que tenemos... La presión de fuerza que antes se podía ejercer con movimientos de fuerza, hoy se volvería en contra nuestra. Yo estoy prácticamente seguro que se volvería en contra nuestra. Hoy sales a la calle y te pones a quemar contenedores o tal, y la gente... Nosotros no quemábamos contenedores. Pero quiere decir que o tú vas a cualquier empresa y amenazas a un empresario y al día siguiente tienes a la policía... Oye, también entonces lo teníamos, ¿y qué? No, pero tú tenías el apoyo de los trabajadores, hoy no tienes ese apoyo. Ya, eso es verdad. Entonces teníamos más el apoyo porque había un sentimiento de lucha, porque estabas luchando por algo importante. A la vez que estabas luchando por tu salario... Había una concienciación más generalizada que hoy. Estabas luchando porque hubiera un cambio dentro de la sociedad. Yo sí que... Y hoy verdaderamente no se lucha por eso. Con lo cual la conflictividad a nivel laboral, después del hecho político del proceso de Burgos, se reactiva la conflictividad laboral. Tenemos la huelga de la construcción en Granada con 2 muertos. Tenemos en el año 72, al principio, la conflictividad en la ría de Ferrol, que también se da con 2 muertos. Dos muertos por la policía, en la calle. En las manifestaciones. Tenemos la muerte de Pedro Patiño en Madrid en la huelga de la construcción, en que la Guardia Civil disparaba al aire y era una moda de que los obreros volaban. Siempre las balas le cogía a la gente volando. Era una metáfora de aquella etapa desgraciada. Y en ese aspecto, nosotros, la Dirección de Comisiones Obreras, había quedado bastante debilitada en las movilizaciones, con muchos compañeros en muchas provincias detenidos, pero fue recomponiéndose esa dirección y ese movimiento obrero. Accedimos a ello los sectores más jóvenes. Yo en aquel momento era un joven relativamente, tenía 27 años cuando accedimos a la Dirección de Comisiones Obreras en sustitución de los compañeros, y empezamos a organizar el movimiento obrero otra vez en toda España, sobre todo con las huelgas que se estaban dando, y empezamos a reunirnos en Madrid. Y allí en el año 72, en el mes de junio del año 72, en el convento de los Oblatos de Madrid, fuimos detenidos una parte de la Dirección de Comisiones Obreras. ¿Eso fue el proceso 1001? El proceso 1001. ¿Y cómo se detuvieron? Bueno, se presentó la policía en un despliegue inusitado de helicópteros, autobuses, coches de la policía y la brigada político-social. Y cuando habíamos suspendido la reunión, entraron en el convento y nos detuvieron a los 10 que estábamos allí.
la matanza que hubo en Vitoria, que mataron a tres en Vitoria. Aquí hubo una huelga general y salimos todos a la calle y estuvimos donde el instituto, subimos al instituto y allí los grises y los del pañuelito, que estaban puestos, lo que es toda la carretera, estaban cada 5 metros uno puesto. Parecía que estábamos en estado de sitio en Basauri. Alguno lo tiene que haber oído de sus padres. Sí. Yo me acuerdo de yo eso. Yo creo, pero y entonces bueno, sí. Nosotros, cuando salimos arriba, lo que es arriba al instituto, salimos desde Plástica, fuimos para allá adelante y subimos al instituto. Bueno, y allí nos empezaron a acosar y bajamos todos corriendo hasta la general y automáticamente fue cuando ocurrieron los disparos y mataron a este chico. Y entonces hicimos una manifestación grandísima y nos fuimos andando, bajando hasta lo que es la parte del tren donde se corta el tren para ir a Echevarri. Allí nos paramos porque al otro lado estaba la Guardia Civil apuntándonos con las metralletas y tal. Bueno, aquello fue un momento muy grave porque yo creí que iba a haber una matanza. El juicio era muy difícil, muy complejo. Nosotros salimos escoltados de Carabanchel con 7 furgones de la policía y nosotros en el centro. Nos extrañó que fuesen con rifles de mira telescópica, aquello era una parafernalia tremenda. O sea que llegamos a Carabanchel, entramos en la sala del juicio y cuando llevábamos media hora, alguien le comunica a Gil Robles que Carrero Blanco, el presidente del gobierno, había muerto. La conmoción que se creó en aquel momento en la sala del juicio, nuestros familiares con toda la extrema derecha amenazados, sacaron las pistolas, desalojaron la sala, a nosotros nos llevan a las celdas de la Salesa. La tensión que se vive es que nosotros en aquel momento veíamos que éramos rehenes de la dictadura y que la muerte de Carrero Blanco en cualquier momento se podía volver atrás y que nos podían matar. Vamos, los abogados nuestros, en vista de lo que se está produciendo, piden la suspensión del juicio, pero sorpresivamente el presidente del Tribunal de Orden Público que nos juzgaba, Francisco Mateo Canoves, dice que no y que si por él fuera nos mataba allí mismo. Y en el día siguiente, 21 de diciembre, hay una manifestación de la extrema derecha de los guerrilleros de Cristo Rey con Sánchez Covisa a la cabeza, y esa manifestación de la extrema derecha se dirige a los calabozos de la Salesa a matarnos. Pero un capitán de la Policía Armada situó una compañía de grises delante de las 3 celdas que ocupábamos y le dijo: señores, viene una manifestación de la extrema derecha, pero por encima de nuestro cadáver, y es verdad que los 150 policías que puso, metralleta de frente para afuera, y nos salvaron. Porque el sindicalismo en sí ha ido fallando en muchos aspectos de la lucha de los trabajadores. Ha ido fallando. Se ha ido convirtiendo poco a poco en un ente demasiado alejado de la clase obrera. Creo que ha ido dependiendo más de la clase política que de la clase obrera. No, de la clase política tampoco de la clase política. No sé. El problema es el individualismo. Sí. Lo vamos haciendo individuales. La comodidad que tenemos nosotros también no era la que teníais vosotros antes. Claro, ¿eh? Que no. Claro. Porque eso sí que hay que verlo. Porque, claro, yo, mi aita, padre de 4 hijos y todas las peleas que han tenido en el puente de Euskalduna, en Vitoria, en el otro lado, aquí no lo estamos haciendo. Y aquí todos nos quejamos de que el gobierno son unos cabrones, que son unos tal, pero no hacemos nada, absolutamente nada. Sí, el 15M, lo otro, 4 cosillas que salen por ahí, eso, pero no salimos 1,5 millones de personas ahí al Congreso de los Diputados todos los días, que es lo que teníamos que hacer. O sea, todo el mundo se queja de lo mismo, pero a la hora de verdad, ni Dios hace nada. Nadie, porque al final, para lo bueno, para lo malo, bueno, pues mi mujer trabaja, yo ahora no tengo trabajo, bueno, claro, yo voy tirando, yo no quiero problemas, yo no quiero... Pero antiguamente no pasaba eso, porque la situación económica era muy distinta a la que tenemos ahora, y antes sí que había que apechugar, porque todo el mundo estaba prácticamente todo el mundo estaba en la misma situación. Y se quedaban en el paro 600 tíos, ya había aquí 200 que no se hablaban, pero para liarse a hostia, cuando se tenían que liar, se unían y se juntaban, cosa que no hacemos ahora nosotros.
lugar, más o menos la entrada estaría pues por donde pone, por donde la P de, del stop. El edificio estaba así. Había esa entrada nada más que ese callejoncito que había de esa acera un poco hacia acá, nada más. El más edificio estaba aquí. Y entonces, pues a Liborio Arana, que fue el que le descuartizó la bomba, pues le lanzó y estaban los trozos de carne, pues pegados por todas esas rocas, esa casa y todo eso. O sea, totalmente descuartizado. Otro gol de Atleti. Va a ser gorda. Había una caja, dicen, al lado de la puerta de entrada en la calle, y este hombre, en el momento de que iba a entrar, parece ser que, bueno, ya no saben, algunos dicen que es igual que le dio una patada a la caja, eso son elucubraciones, ¿no? Pero el caso es que explotó en el momento que iba a entrar. Le pilló de lleno y lo espanzurró por todas esas rocas y esa... Porque a nosotros les pilló dentro. A Manuel Santa Coloma, a Pacífico y a Panipaz, ellos estaban dentro del bar. Así como también a Talandón y Mendoza, que se le llevó una pierna, y luego por los demás heridos, pues Garbiñe, Zárate, José Ignacio Echevarría, todos los que estaban ahí, ellos estaban dentro del bar. Luego empezaron desde primera hora del domingo las noticias un poco, pues yo no sé si voy a decir tendenciosas, equivocadas, en fin, pero queriendo dar una versión de que los causantes del atentado, que había sido ETA, diciendo que porque allí frecuentaba la Guardia Civil, cosa que, bueno, entonces la Guardia Civil, al no haber otro tipo de policías, frecuentaba no solo aquel bar, frecuentaba todos y todos los sitios. La Guardia Civil estaba en todas partes, bueno, en todas partes, vamos, es decir, no en todas partes al mismo tiempo, pero iba a todos los sitios y a los bares y tal, y a sacar a la gente y a decir, venga, para casa y fuera, o sea, en el plan que conocimos lo que era la Guardia Civil en aquellos tiempos. Ese era un sitio de, pues no vamos a decir que era la sede oficial del Partido Nacionalista Vasco, pero era un lugar regentado por nacionalistas vascos y frecuentado por nacionalistas vascos y nada más. Y eran muy conocidos. Sí, 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 todos conocidos. Y no, es que tal, entonces ya empezaron a cambiar la versión. Entonces ya fue cuando empezaron luego a decir que había, parece que había sido la extrema derecha. Y pues no sé si será casualidad o no, pero tanto que frecuentaba la Guardia Civil y aquel día, con la cena que había habido y la juerga que se traía la gente, pues después de cenar y todo, ¿no? Y cantar y pasárselo bien, casualidad, no apareció la Guardia Civil. Es sospechoso, ¿no? Y también para mí es raro porque, bueno, 1980, 5 años después de Franco murió, y también 3 años después de la época que está cubierta por la ley de impunidad. Entonces, ¿por qué no hay...? 3 años después de la amnistía general, ¿quieres decir? La amnistía general, sí. Y la ley de impunidad, sí, para los crímenes de... Sí. Entonces, ¿por qué no hay detenciones por este crimen? Bueno, pues porque los que tenían que investigarlo eran ellos mismos. Está claro, no había más. Si en aquel momento hubiese habido, pues eso, la policía vasca, pues supongo que habría habido otra... Bueno, igual no hubiese pasado lo que pasó. Entonces, la lucha para la independencia, ¿cómo era las demandas de este movimiento y los partidos que se pertenecían? Bueno, eso es una historia un poco larga, porque la historia del Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, cuando lo fundó Sabino Arana, pues ya hace ya 100 y pico años, entonces ha sido una lucha un poco larga, y ha habido muchas etapas, muchas formas de enfocar el tema de la independencia, o de la libertad total, o de ir escalonadamente, pues por medio de un estatuto, en fin. En toda esta historia, cantidad de desavenencias y de
escisiones y tal. Entonces, bueno, las líneas fundamentales, en este momento, pues el Partido Nacionalista Vasco sigue con su línea de ir moderadamente, porque se ve que por la fuerza y por la radicalidad no se consigue nada. Y bueno, pues los que han estado estos 30 y tantos últimos años también en el tema radical y con este, pues parece que últimamente se van dando cuenta de que hay que ir entrando a actuar políticamente, como son pues en este momento la izquierda Abertzale, ¿no? Ya pues entran, hace 30 años decía que a Madrid no había que ir para nada y te criticaban porque ibas, ahora pues ellos también van. Y el estatuto, que no vale para nada, no sé qué tal, ya todos agarran el estatuto, que no había que entrar a gobernar ni ayuntamientos ni diputaciones, ahora ellos también entran y lo hacen, en fin. Entonces, a ti vos piensas, y dices, bueno, entonces estos 30 y tantos años que hemos estado tirándonos pedradas y yo porque voy por aquí y tú vas por allá, bueno, y todo lo que has hecho, toda la vida de muertos que ha habido, toda la vida de presos que están en las cárceles, los que han salido con 20 y tantos años de cárcel y todo eso, ¿para qué ha servido? ¿Qué hemos adelantado? ¿Y estamos igual? Entonces, si volvemos a esta noche en 1980, en el bar, fue los partidos de la lucha de independencia no violenta, ¿no? No, exactamente. Entonces, ¿por qué la bomba? Pues la bomba era pues porque entonces, aunque fuese lucha no violenta, para ellos era ir contra España. O sea, tú, aunque actúes políticamente, pacíficamente, no te dejaban, ni así te dejaban. Porque estaban recién legalizados los partidos y la Ecurriña. Porque unos años antes, si tú salías con una Ecurriña, bueno, te podían pegar dos tiros o morirte a palo la Guardia Civil. Estaba prohibido todo, cualquier signo vasquista estaba prohibido. Entonces, todavía no hay justicia en este ejemplo. No hay más que sospechas y la gente piensa y cree quiénes fueron los autores y de qué manera, pero claro, pero no hay ni nombres de personas, ni cargos, ni esto. Pero es que es curioso, hay víctimas del terrorismo y hay víctimas del terrorismo. O sea, las víctimas del terrorismo que son de los que ha matado ETA, por ejemplo, están organizados y son los que llevan la voz cantante de todos los sitios y hacen cosas y dicen cosas. Y sin embargo, este otro tipo de víctimas pues no están más que reconocidos por el pueblo vasco y por las organizaciones políticas vascas, pero en general no. Esto parece que son víctimas, pero de otra categoría. Por donde vino mi hermano corriendo, vino de allá, de aquella zona, vino corriendo de aquella zona, y aquí, bueno, pues aquí es donde cayó mi hermano, aquí es donde cayó.
pues era una persona comprometida socialmente con una idea de la que tenía la posibilidad de cambiar el mundo, otra manera de vivir dentro de, con una libertad de pensamiento, de elección, donde todo el mundo pudiéramos vivir en paz, que no hubiese violencia social, ya no armada, sino social, que no hubiese pobreza. Era un artista, por otro lado, es otra parte de su vida. Cantaba, dibujaba, escribía, tenía mucha ilusión y tenía planes de vida. Con una novia, que no está en este momento, pero tenía sus planes de vida y la quería hacer, quería casarse. Tenía su vida organizada, además de tener, pues es una conciencia social amplísima. Bueno, era así, pues una persona muy comprometida. No es que se comprometiese cuando empezó a militar en el DCI. Mi hermano era una persona que ya estaba comprometido anterior, los años anteriores, porque había participado en movimientos, pues por ejemplo, a niveles de parroquia, aquí en la parroquia de Santa María de Portugalete, ¿no? Cuando, en aquella época, pues en la parroquia de Santa María de Portugalete había unos curas, unos párrocos que estaban pues muy, muy comprometidos. Y que aquellos curas en Portugalete fueron muy represaliados. Luego, posteriormente, pues bueno, pues empezó a militar en el PCI, empezó a militar y siguió allí con su compromiso. Yo creo que tenía un compromiso social a nivel organizativo del partido y tenía un compromiso también a nivel personal, porque, como ha dicho mi hermana Marifi, pues él quería formar una familia, tenía una novia, tenía planes de casarse, ¿no? Y le mataron. Y se truncó absolutamente todo, ¿no? Se truncó absolutamente todo para él, para su novia, para la familia que podía haber formado y luego, pues, a nivel familiar nuestro también se truncó todo y son consecuencias, pues, que llevamos pagando pues, desde entonces. A nivel familiar fue tan brutal que un hermano, el pequeño, no fue capaz de asumir la idea de que no se podía hacer justicia. Se metió en el mundo de las drogas, no pudimos solventar el problema, nos pedía que fuésemos a matar a la Guardia Civil, porque teníamos toda la información, sabíamos quién era, dónde estaba, y no lo hicimos. No fue capaz de superarlo, y se metió en ese mundo, se evadió ahí y acabó muriendo. Y sí. para ser completamente claro en todo esto, eso fue una lucha completamente pacífica y... La lucha que llevamos nosotros, sí. La que estamos llevando nosotros, sí. La lucha que hemos llevado nosotros ha sido completamente pacífica. ¿Eh? Ya hemos comentado que se nos ofreció, en su momento, se nos ofreció el matar a la Guardia Civil. ¿Eh? Y nosotros, y mi madre a la cabeza, que hay que decirlo todo, fue la persona que dijo que no, que por ese camino no había que ir. ¿Eh? Y nosotros ese camino lo asumimos. Y total que bueno, ni por un camino ni por otro parece ser que no estamos consiguiendo, bueno, o poco no estamos consiguiendo. Pero a nivel institucional no tenemos nada. Y eso quema muchísimo. ¿Eh? El no saber, el que no se haya podido hacer justicia, el que sigamos sin poder hacer justicia. Y bueno, pues son situaciones que... Bueno, pues que las llevas y no te olvidas. ¿Eh? El año que viene van a ser 40 años. Bueno, vamos a comentar entonces un poquito... cómo fueron el día 19 y las pocas horas del día 20, hasta que murió mi hermano, ¿no? Y en esos días, pues bueno, pues participaron, pues Chomi, que era compañero compañero de partido de mi hermano, estuve el día 19 con él, ¿eh? Sí, bueno. Pues esa tarde del 19 quedamos en Sestao, dando una vuelta, donde recogió las hojas, las hortalizas y... Vinimos a Portugalete juntos en el autobús. Y bueno, Víctor, hasta mañana, ya nos veremos. Y eso fue, no le volvemos a ver más. Su hermano tenía bastante con él, con el hermano de Víctor. Con Nacho. Me lo encontraba todos los días en Repelga, vivíamos cerca. Y no había forma de que le quites de la cabeza de por qué mataron a su hermano. Un chico extraordinario,
pero la verdad que lo pasamos muy mal. No, yo soy Chechu, era vecino, no pertenecía a la militancia ni al partido que estaba Víctor. Yo he pertenecido a ETA. Puedo certificar que él no comulgaba con la lucha armada, porque ni le conocía, que aparte de ser vecino, le conocía de reuniones que habíamos tenido. Yo he estado 21 años en la cárcel, a cuenta de la organización armada. Puedo certificar a pies juntas que no comulgaba con la lucha armada. Y la le conocía de reuniones, y casualidad, el día 19, sobre las 10:30, 11 menos cuarto, yo llegué a casa que de dejar a la novia de Bilbao, me estaba esperando y me dijo a ver si le podía dejar. Yo tenía un trastero debajo de casa, a ver si le podía guardar hasta el día siguiente una bolsa de deportes. Yo le dije que sí, cogí la bolsa y puedo certificar que en esa bolsa no había más que papeles. Me dijo que se la dejaría hasta el día siguiente, que yo el día siguiente salía a trabajar con el coche. Al día siguiente me estaba esperando, le di la bolsa. La calle hace así una subidita y luego hasta salir a la carretera general. Él iba por delante, nosotros ya tiramos para Sestao, yo iba con un vecino. Tiramos para Sestao, para Bilbao, y el tío siguió para adelante. Estando trabajando, me enteré de la noticia que se la habían cepillado. Y estoy seguro que fue, como dice la gente, con el reparto de octavillas, y que se lo cargaron, vamos, impunemente. Se lo cargaron impunemente. Y el problema es ese, que no hay justicia, no se ha hecho justicia. Los autores de ese crimen, así como a otros, nos han condenado y nos hemos cargado un montón de años de cárcel, esta gentuza sale impune y encima la familia tiene que sufrir porque ha visto que lo de la justicia es una vergüenza en el Estado español. Esto es una farsa. Y es así de claro. Y terroristas nos llaman a unos, pero hay más. Esa es la farsa de la pseudo-democracia que estos señores han implantado. Y la vergüenza es la deriva en que se está transformando todo, va tragando todo como si sería una cloaca. Y estos tíos están impunes. Es más, algunos con medallas, condecorados. Esa es la versión de la pseudo-democracia que nos están vendiendo. Y víctimas, hay muchas víctimas. Y lo jodido es las que no están reconocidas, como el tema de estas personas. Sí. Bueno, posteriormente, hasta con Chechu, estuvo con Isabel. Isabel vivía en Sestao, y había quedado con ella. Sí. Quedamos por la mañana, muy temprano. Me dio la parte de octavillas que yo tenía que echar, porque nos dividíamos por zonas de forma que se garantizase que la información de la huelga llegaba a toda esta zona de la margen izquierda. Yo tenía una zona reservada, él me dio la parte que me correspondía, y luego siempre teníamos lo que se llamaba entonces una cita de seguridad, que era pasado el tiempo en el que teníamos que hacer esa tarea, luego nos veíamos para comprobar que efectivamente a nadie le habían detenido, a nadie le habían pillado y que todo era correcto. Yo hice mi parte y cuando fui a la cita de seguridad, Víctor no vino. Yo en ningún momento me llegué a plantear que no venía porque algo había pasado. Pensé que se le había hecho tarde, que había ido para el trabajo. Yo creo que es que no me entraba en la cabeza la posibilidad de que hubiese pasado algo tan terrible. Y me fui a trabajar con el pensamiento de que cuando le viera la tarde ya le iba a decir yo que una cita de seguridad no había que saltársela nunca, pero... Y fue estando en el trabajo a media mañana, dieron la información por radio. Fue como si se te abre el suelo a los pies, no me lo podía creer, tremendo. Por supuesto que en nuestro partido jamás llevamos armas. Yo antes de entrar a militar en el PCI, éramos muy jovencitos entonces, a mí me convocó gente de ETA para plantearme la militancia en ETA. Y directamente les planteé que no. Yo estaba dispuesta a luchar por la justicia, pero nunca con un arma en la mano. Y puedo asegurar que en nuestro partido nunca hubo armas.
nunca. Ellos, aparte de compañeros militantes del partido, compañeros de mi hermano, eran amigos también, ¿eh? Igual a nivel de personal, a nivel de amistad, tienen que comentar alguna cosita. Vamos a dejar una cosita, que no fue fortuito en absoluto. Víctor, hablando conmigo en más de una ocasión, me ha dicho: hay un cabo del puerto que me tiene enfilado. Este tío no sé qué hostias pasa con él. Y es verdad, lo tenía enfilado. O sea, su muerte, o sea, su asesinato, no fue coño, le pillaba ahí. No, lo tenía enfilado hasta que lo echó mano. Digo, esta es la mía. Lo cogió y lo mató. El cabo, sí, cabo Narciso San Juan, de la Guardia Civil. El mal nacido, cabo Narciso San Juan. Bueno, a partir de ahí, después de recabar toda esa información, nosotros presentamos, por la ley de memoria histórica, presentamos toda la documentación, y mi hermano fue reconocido en el año 2010, primeros de 2010, no me acuerdo bien, víctima del franquismo. El reconocimiento de víctima del franquismo significa que te dan un documento donde pone que mi hermano cayó en defensa de las libertades y, bueno, cuando estaba repartiendo propaganda comunista, que le pegaron un tiro por la espalda. Es un documento del que no hay conocimiento, solo tenemos conocimiento de la familia. Nosotros hemos abierto un blog donde está la documentación de mi hermano y ahí se ve ese documento, ¿eh? Es la única manera que hemos tenido de hacerlo público, ¿no? Y hay una indemnización que también recibimos, pero que no tiene nada que ver con las víctimas oficiales de terrorismo. Digo las víctimas oficiales porque cuando se habla aquí de víctimas de terrorismo, a mi hermano y a mucha gente, como mi hermano, compañeros de partido que cayeron, como Pérez Jauregui o Almazán en Madrid, toda esa gente no están reconocidos como víctimas de terrorismo, sino como víctimas de franquismo, a lo sumo de abusos policiales, ¿eh? Y nosotros eso no lo aceptamos de ninguna manera, ¿eh? El esfuerzo que nosotros estamos haciendo de apelar a todas las instancias también tiene que formar parte de esta historia, la nuestra y la de muchísimas personas que ven denegados. Eso tiene que saberse, que la justicia no es tal. Esa justicia es otra que no funciona, evidentemente. Para algunos sí, vamos.